Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, ingeniera. Muchas gracias por la puntualidad. Hacía mucho que no veía tantos alumnos conectados hasta ahora. Un favor, ¿quiere irme pidiendo un favor ya que están conectados? Ocurre lo siguiente, denme un momentito, por favor. Quiero ver si pueden ver mi pantalla. Ok, mientras esperamos que el resto de participantes se conecten, quiero pedirles un favor. Aquí está. Como ven, les estoy mostrando en este momento la carpeta compartida en Google Drive que dispuse para que ustedes pongan sus tareas y proyectos de final de módulo. ¿Ya? El inconveniente que yo tengo en este momento es que no puedo ver el contenido de sus carpetas. Como ven, sí he visto que ustedes han creado, pero yo necesito acceder al contenido, a los archivos que ustedes han puesto ahí. ¿Podrían probar, por favor, de cambiar aquí la visibilidad para que yo pueda ver o para que podamos ver el contenido de sus carpetas, por favor? Si no, se me va a hacer complicado revisar sus proyectos, por favor. Pueden ir probando ahorita de cambiar
esos privilegios para ver si yo puedo acceder a sus documentos, si fueran tan amables, por favor? Creo que no, al menos yo no tengo nada en esa carpeta, está todo vacío, ingeniera. Aunque sea, pongan archivos de muestra, por favor. Aunque sea un Word o algo, pero yo necesito saber si puedo ver sus archivos. Me pareció el otro día que alguien ya había puesto archivos, pero quise revisar hoy y no veo nada. Y eso es una de las cosas que me preocupa. ¿Sí? Aunque sea, pongan un archivo de prueba, nada más quiero ver si puedo acceder. De todas maneras, en el transcurso de los días siguientes que voy a estar revisando, si es que no puedo acceder, voy a tener que contactarme por el grupo para que puedan subsanar ese detalle. ¿Ya? Ingeniera, ya subí un archivo, no sé si lo puede visualizar. A ver, Leslie, voy a ir a su carpeta. Sí, ahí está, sí, subí un archivo, fíjese que lo puedo ver. Okay. Ah, ya, entonces puedo respirar tranquila. Ok, a ver, 2 minutitos más que lleguen los demás, ¿sí? Gracias.
Ok, empecemos, por favor. Pregunto. Pregunto. Hoy tenemos un día especial. Es nuestro último día. Me gustaría dedicar un poquito de tiempo a quienes tengan alguna duda o consulta con respecto a la tarea de su proyecto final de módulo que están desarrollando. Sí, quiero dedicarle un poquito de tiempo a eso antes de proseguir. Sé que en las clases anteriores no todos pudieron estar presentes y esa es una de mis preocupaciones en esta clase. Pregunto, ¿alguien necesita o quiere hacer alguna duda o consulta con respecto al desarrollo que está haciendo su proyecto de final de la materia? Buenas noches, ingeniera, ¿cómo está? Dígame, Evelyn, ¿qué puedo apoyarle? Primero felicitarla por el día del maestro. Felicidades. Muchísimas gracias. Después hacer una consulta sobre la metodología, porque he visto en los modelos que envió, hay por ejemplo metodología Scrum, hay Festo, creo, y no sé si podría trabajar en XP o tiene que ser Scrum o Festo la metodología sí o sí. Como ya les había comentado, eso es algo que ustedes deciden. Yo no lo decido. Los ejemplos que les mostré y que les envié estaban orientados para mostrarles la diversidad de metodologías con las que se puede trabajar. Así que no hay ningún problema al respecto de eso, Evelyn. Usted decida y aplique la metodología con la que vaya a trabajar. ¿Ya? Muchas gracias, ingeniero. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda, consulta que le pueda apoyar con respecto a su proyecto o alguna consulta con respecto a nuestro contenido? Ingeniera, buenas noches. ¿Podría compartirle pantalla y que me dé tal vez un poco de feedback, pero esta vez sobre mi documento? Claro que sí, ¿no tenía reunión usted, Jean-Paul, hoy? ¿Cómo le fue? Sí, pasa que comunicaron mal y es mañana para mi grupo. Hoy se reúnen a otro grupo. Entonces usted y su otra compañera van a estar presentes en clase. Sí, estamos los tres. Excelente, me alegro mucho, muchísimas gracias. ¿Pueden compartir sus pantallas, Jean-Paul, en qué puedo ayudar? Ok, enseguida, ingeniera. A ver. ¿Se puede apreciar? Un momento, creo que se está empezando a compartir. Ahora sí, ya se puede ver. Bien. Ya puedo ver su pantalla. Estoy organizando mi documento en capítulos. Capítulo 1 de aspectos generales, aquí donde hablo un poco sobre la empresa, antecedentes. Después, bueno, más detalles de la empresa, misión, visión. Pero más acá lo importante, un organigrama, claro. Quiero ir a esta situación problemática. Ya, esto he elaborado, explicando el problema del por qué quiere la empresa o está interesada en hacer un trabajo de business intelligence. O conseguir o que le desarrollen una solución. Ok, ¿lo puede leer por favor usted para que usted le dé la entonación y el sentido apropiado, por favor? Bien, situación problemática. Asisten de manera diaria al centro de salud un aproximado de 120 pacientes entre niños y adultos. Cada uno es atendido para distintos servicios, aunque la mayoría, según comenta el personal médico, va a parar a atención de medicina general. Un sistema actualmente funcionando en el centro de salud es el que ha venido registrando cada ficha de cada paciente recibido. Para mejorar la atención brindada, la directiva del establecimiento de salud desea contar con una solución que permita analizar de mejor forma los datos que almacenan cada mes. Y aquí una captura más o menos de cómo lo hace. Yo más bien esta pregunta la redirijo a usted, Jean-Paul. ¿Cuál es el problema que usted quiere resolver? Ahí, si bien veo un planteamiento, creo que falta cerrar la idea del problema central. ¿Sí?
Ahí hay información de que un sistema actualmente está funcionando en el centro de salud para el registro de la ficha. Aquí usted tiene que ser bien claro un consejo. Una cosa es la ficha o el ticket de atención y otra cosa es la historia clínica. ¿Sí? Ahora usted dice, hay un sistema del centro de salud en el que se ha venido registrando cada ficha de paciente recibido para mejorar la atención brindada. La directiva del establecimiento de salud desea contar con una solución que permita analizar de mejor manera los datos que almacena cada mes. Usted tiene que ser preciso en indicar qué datos son los que se quieren analizar. En este caso, la ficha de debe ser claro y definir la ficha de atención médica, porque eso es lo que se está registrando, a lo que yo puedo ver desde acá. Y esa es la información que se quisiera analizar de una mejor manera, para saber, entre otras cosas, cuántos pacientes son adultos, cuántos niños, los motivos por los cuales vienen al médico, si es correcto que todos acaben derivados en una atención de medicina general, ¿me entiende? Entonces, esa es la sugerencia que yo le haría. Que mejore la situación problemática y logre definir y puntualizar qué es lo que necesita saber y que ahora no sabe las personas responsables de ese segmento médico. ¿Me entiende? Porque ahorita, o sea, hay un comentario de que al parecer toda la atención va a parar a medicina general. Entonces, ahí hay que puntualizar algunas ideas más que son bien específicas con respecto a lo que no saben ahorita en esa institución de salud. No sé si me dejo entender, Chan. Sí, ingeniera, incluso yo al leer más o menos me di cuenta también. No, por eso es importante leer, analizar, y es un tema de tener en claro cómo definimos la situación problemática y qué es lo que queremos definir en la misma. ¿Después qué más desea que revisemos? Después puse una situación deseada, claro. La situación problemática falta un poco más. Supongo que eso también estaría por defecto un poco mal. No es mal, sino en este momento su situación deseada dice: contando con el conocimiento que brinda la selección de Vinitilinen, el director de salud puede solicitar a las autoridades estatales con fundamentos más recursos tanto humanos como de infraestructura o equipamiento. Ya, pero ahí falta algo. Léala bien esa frase, léalo bien y léala bien las tres líneas. Contando con el conocimiento que brinda una solución de Business Intelligence, el director del centro de salud puede solicitar a las autoridades estatales con fundamentos. Ah, bueno, una coma me falta aquí. Sí. Con fundamentos. Pero con el conocimiento sobre qué. ¿Qué conocimiento sobre qué va a brindar la solución de los intereses? Y para complementar también su idea, ¿con qué fundamentos? ¿Qué va a fundamentar? O sea, ¿qué información se va a fundamentar con la solución de los intereses? Ahí también, este párrafo que usted ha descrito, una vez que cierre mejor la idea de su situación problemática, este párrafo le va a ser más fácil mejorar la redacción, ¿sí? Porque va a tener que contestar las interrogantes que se van a definir en la situación problemática, ¿ya? Ojo, esto es una oportunidad de mejora, ¿sí? Sí, ingeniera, muchas gracias en esa parte. Ya, A ver, vámonos a su objetivo de proyecto. Ojo, no lo estoy criticando, simplemente quiero que enfoquen, que mejoren el enfoque para hacer su documentación. Objetivo general, definir, diseñar e implementar una solución de Business Intelligence haciendo uso de la metodología EFES. Ok, pero ¿para qué va a ser esa solución? Para el centro de salud, supongo que me olvidé mencionar. Ya. Ok. A lo que quiero ir, y es aquí también un punto de observación, que los invito a revisar tesis en general,
¿me entienden? O también los documentos sobre tesis de Business Intelligence que les envié. Regularmente aquí, regularmente como una respuesta al problema, ahí casi siempre va un resumen muy parecido al título de la tesis. Porque es aquí donde se define el ámbito o lo que va a abarcar el proyecto. Aquí, por ejemplo, diseñar e implementar una solución Business Intelligence para analizar las fichas de turno o las fichas de atención médica en el centro tanto. ¿Me entiende? Porque eso es lo que va a analizar. Usted aquí tiene que puntualizarse qué es lo que se va a analizar. Ya, porque en su caso usted va a analizar los tickets de fichas para la atención médica, no va a analizar las historias clínicas, ¿no es cierto? O los estudios de laboratorio, ¿no? Entonces, es importante que aquí definan bien y cierren bien la idea. Por eso les envié esos documentos simplemente para consulta, esas tesis, para que ustedes ahí puedan tomar en cuenta cómo están redactados y qué información es la que están definiendo en estos puntos importantes. Ahora, con relación a los objetivos específicos, recopilar información del centro de salud y entrevista al personal para formular la problemática y objetivos del proyecto. Le comento que ese objetivo, por ejemplo, está más relacionado con la implementación de un software que con una solución de Business Intelligence. ¿Ya? Entonces, les recomiendo que los objetivos específicos estén más relacionados con las actividades para la realización de Business Intelligence. Ahí, por ejemplo, ¿qué necesita saber? Necesita saber qué información hay disponible, qué necesitan analizar, cuáles son los KPIs que se van a identificar para después implementarse, ¿no es cierto? Entonces, hacia esas actividades sería más adecuado que estén orientados los objetivos específicos. Ok, ingeniera, entiendo. Ya debo mejorar esto. Sí, está más hacia desarrollo de software esto, sí. Sí, pero justamente por eso es que estoy haciendo este entrenamiento, esta práctica con ustedes, para orientarles de una mejor manera y que ustedes también puedan tener la sensación de la diferencia que hay entre ambos proyectos. ¿Entienden? Para que el día de mañana, cuando ustedes estén trabajando, sepan claramente diferenciar entre cada tipo de proyectos en el que tal vez a ustedes les va a tocar implementar o participar. Así que esto no es un aprendizaje solamente para este módulo, es para de aquí en adelante. Gracias, ingeniera. Bueno, continuando, aquí coloqué una sección de delimitación, espacio, tiempo, contenido. Creo que lo más importante para mostrar sería el alcance. Ajá. Bueno, aquí menciono que va a abarcar la cola de atención de pacientes que se generan a diario. Y también se va a elaborar un dashboard y los gráficos que proporcionen conocimiento en base a los datos suministrados por la empresa. Ok, pero ahí les sugiero, por favor, que trate de sacar la palabra solamente y que también ahí defina o también introduzca la definición de los KPIs, y el resultado final vendría a ser un dashboard que brinde información sobre el análisis que se le va a hacer sobre las fichas. Esto quiero que me aclare, es importante que tratemos de hablar un solo idioma para no confundir. En las primeras partes del documento que vimos hace un momento, como la situación problemática, la situación deseada de los objetivos del proyecto, usted hablaba que el foco de análisis iban a ser las fichas. Y ahí es donde yo le hice la sugerencia de que aclare que son las fichas de atención o las fichas o los tickets de atención de los pacientes. En cambio, usted ya aquí está hablando de colas y el tema de colas y teoría de colas va un poquito más allá. ¿Me entiende? Ahí se estarían ya metiendo otro tipo de actividades relacionadas con cola, y me parece que el problema no va tanto por la gestión de la cola, sino por el análisis de los tickets. Comprendo.
¿O cuál es el foco de su análisis? Pasa que mi proyecto de grado va con cola de atención y bueno, se debió colar esto. Sí. De todas maneras, en lo que usted me ha estado transmitiendo también en días anteriores con respecto a lo que va a analizar, entonces sería importante también que en algún punto usted defina su terminología y decir, vamos a llamarle cola a esto que se va a tratar o que se trata de esta manera en esta institución. ¿Me entiende? Eso también es válido y entra también dentro de las delimitaciones, ¿no? Tener en claro a lo que usted está llamando cola y si ese va a ser el foco de su análisis y cómo se desenvuelve o cómo se maneja, bueno, cómo trabaja esa cola en esa institución. Ingeniera, una pregunta. ¿Eso podría colocarlo en una sección llamada como glosario? ¿Eso iría al final del documento? No. Usted fíjese en otros documentos, este tipo de cosas se suelen definir en estos primeros capítulos. En el marco teórico tal vez lo podría redefinir. De todas maneras, fíjense los ejemplos que les he enviado de las tesis, cómo definen cosas en esos documentos, en especial me parece que en el marco teórico. Es una sugerencia para que lo tome en cuenta, así queda claro a qué se está refiriendo. Porque fíjense que en la mayoría de documentos de tesis, en el marco teórico, se define y se habla claramente de la metodología que vamos a utilizar, del problema, de qué significa muchas veces las terminologías o ciertas cosas en los negocios con respecto al lugar donde se está implementando un proyecto. Sí, por ejemplo, para usted cola es esto que se va a gestionar a través de los tickets de atención médica. Pero en otras instituciones como un supermercado, o sea, el análisis de sus colas de servicio es un asunto mucho más complejo y que se va a definir de otra forma, ¿no? No es lo mismo que su cola se maneje una cola para cada ventanilla que una sola cola para diferentes ventanillas con diferentes prioridades de atención. ¿Entiende? Porque el tema de colas es bastante complejo. Entonces, es importante que usted define, y me parece que esa definición va más dentro del marco teórico. Bien, me parece que lo mejor voy a evitar mencionar entonces cola de atención, más fichas. Si usted puede hacerlo más simple, decir y ser claro en decir ficha de atención, ¿no? Sí. Porque ficha usualmente la llamamos un ticket, pero en sí es una atención que se le va a dar a un paciente. Y solamente limitar hasta ahí, a la ficha, no a la historia clínica del paciente donde se tendría que registrar todo lo que el médico observa del paciente cuando es atendido. Sí, ingeniera. Okay. Ahora, su metodología, un momentito, su metodología. Aquí tengo que hacer una aclaración. Aquí en su metodología dice seguida para este proyecto fue efecto por la forma manera en que se plantea construir un data warehouse de cero. Aquí, por favor, los invito a que cuando no tengan claro un concepto, lo busquen y traten de aclararlo. Yo les pregunto, ¿qué es un data warehouse? Es como una gran base de datos, una central de datos. Claro, es un almacén de datos orientados a consulta. Es una base diferente al sistema transaccional. Ahora, el objetivo de este proyecto no va a la creación de eso, porque a través de Power BI, ese cubo se construye en memoria. ¿Me entiende? En otros proyectos más complejos, donde realmente hay una infraestructura, ya sea en la nube o física, llegamos a construir el Data Warehouse, que es mucho más complejo. ¿Entiende? Entonces, no creo que sea apropiado decir que vamos a construir un Data Warehouse, porque este proyecto va a abarcar más que eso. ¿Sí? Por eso le sugeriría que lo llame una solución, ya que usted físicamente no lo va a construir el Data Warehouse. ¿Entiende? Eso va a ser un proceso interno de Power BI. Esa es una de las ventajas de esta herramienta, que nos va a abstraer mucho ese proceso. Aparte, si usted tiene un Data Warehouse y no lo va a explotar o utilizar, no tiene sentido. ¿Sí?
Entonces ese error lo veo muy frecuentemente, por eso que hago la observación, para invitarlos a que mejoren el planteamiento y que también ustedes tengan clara la idea, ¿sí? Porque usted a un usuario final no le va a dar o no le va a mostrar Data Warehouse. Él lo que va a hacer es analizar los datos a través de un dashboard o de reportes, ¿no es cierto? Y ahí van a analizar o van a estar controlando los indicadores, ¿ya? Es como si ustedes, su sistema que va a implementar, dijera, nuestro propósito es implementar una base de datos del sistema. Pero ¿cuál es el propósito de su sistema transaccional? Que la información se registre, ¿no es cierto? Sí, ingeniera. Gracias por la observación. Sí. Entonces, un poquito de una comparación les estoy haciendo de esa manera para que lo entiendan. Entonces, una interesante oportunidad de mejora y sugerencia para todos. Eso sí, dependiendo de la herramienta que usen, tal vez ese sería un punto dentro de los objetivos generales, ¿no? Crear un modelo de datos y dependiendo si realmente van a hacer un data warehouse, modelizar el data warehouse, ¿no? Dependiendo de cómo va a estar realizado su proyecto. ¿Continuamos? Sí, ingeniera. Bueno, aquí explicaba la metodología. Después sigue el marco teórico, lo cual yo creo que sí voy a tener que refinarlo. Por ejemplo, aquí mencionaba teoría de colas. Tendría que quitarlo directamente si no voy a mencionar eso. O lo deja y en el resto del documento corrige la ficha y habla de colas. Eso ya es algo muy claro. Es algo que usted tendría que definir bien. Sí, pero de todas maneras, si va a hablar de teoría de colas, ahí sería en ese capítulo. Si va a hablar de fichas de atención, es en ese capítulo donde lo tendría que definir. Claro, claro. Después hablé un poco sobre toma de decisiones, qué es Business Intelligence, qué es un Data Warehouse, aunque sí, esto ya no debería estar aquí, sí, porque no voy a hacer un Data Warehouse como tal. Sí. Sí, o sea, entre la herramienta y lo que va a llegar a diseñar, o tal vez hablar del modelo de datos, ¿no? De todas maneras, también lo puede dejar ahí como parte del contenido, ¿no? Porque todo esto va a estar abstraído en el modelo que se va a diseñar. Entiendo. Bueno, después hablé un poco de ETL aquí. Solo un poco, extracción, transformación, está bien, excelente. Carga de datos. Y en el capítulo 4 ya es de lleno a la metodología Festo. Como primer punto, el análisis de los requerimientos, las preguntas del negocio, unos pequeños detalles. Y después, cada pregunta del negocio están expresadas de esta manera. Lo que está resaltado con verde sería cómo lo entiende alguien que trabaja en Business Intelligence. Y aquí más o menos en palabras más simples. Sí, en el lenguaje técnico que manejan los usuarios, bueno, o las personas con las cuales vamos a trabajar, ¿no? Los dueños del negocio. ¿Está bien? Está bien, me parece interesante. Y después, según Hefesto, ubicaba los indicadores y las perspectivas. De esta manera, de cada una de las preguntas de negocio. Ok, está bien. Después aquí más detalles de las perspectivas, los indicadores y el modelo conceptual, según Hefesto. Aquí después ya me falta más aquí hablar de hechos, pero ese es mi avance por el momento. Aquí el mapeo. ¿Está bien? ¿Tiene más dudas con respecto a más consultas con respecto a su documentación? Sí, está bien que siga los puntos de Hefesto, ingeniera, solo los puntos de Hefesto, porque también estaba viendo que otros compañeros estaban siguiendo directamente, de forma un poco tal vez estricta, los pasos o las actividades de Business Intelligence. Eso, lo que yo les mostré es una propuesta muy genérica y básica de un proyecto de implementación de Business Intelligence. Lo que se quiere es que ustedes utilicen la metodología de proyecto con la cual han definido trabajar. No hay ningún problema si utilizan Scrum, XP,
Hefesto, no hay ningún inconveniente. Ok, ingeniera. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ya me... De nada, Jean Paul. Está avanzando, está haciendo un buen trabajo. Sigue adelante. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda o consulta? Ingeniera, no sé si le puedo mostrar mi documentación. Solamente el capítulo 1. Aún me falta el capítulo 2. No hay problema. Muéstremelo, por favor. Gracias. Vamos trabajando un poquito sobre eso. Ok, un momento, por favor. Bien, capítulo 1, el planteamiento del problema. Lorea, ok. Bien, la empresa... una descripción de la realidad problemática de la empresa Cablevisión Diego. Se ha presentado un crecimiento acelerado ya en los últimos años, en lo que ha llevado a buscar nuevas formas de mantener el crecimiento. Como ya sabemos, a partir de la pandemia muchas empresas han decaído. Bueno, mi problema central aquí trata sobre el servicio de mantenimiento técnico, lo que viene a ser reparación de aparatos electrónicos. Bien. Ok, esta es una secretaría. Se desarrollará en la metodología de Festo, que nos permitirá diseñar una data mart de manera rápida y práctica. Yendo a la justificación del proyecto. Su definición del problema, ¿dónde está la definición del problema? Porque usted no me ha definido el problema, me ha dicho que en este tiempo ha decaído los servicios. ¿Y cuál es la definición del problema? ¿Cuál es el problema en sí que usted va a analizar? Claro. Bien, iría a la parte de reparación y mantenimiento, en donde ha habido falta de comunicación entre los, tanto como la parte de recepción, como la parte cotizadora, como la parte de los técnicos. Debido a esto ha habido disgusto por parte de los clientes, ya que, digamos, yo como cliente digo... Bien, pongo mi aparato electrónico, bien, está en la parte pendiente, donde se tiene estimado de 3 días para confirmarme si ya se ha realizado una revisión técnica, en lo que a veces este proceso llega a demorar debido a la falta de comunicación que existe. Además, en la parte del almacenamiento de datos, en donde ellos lo realizan en Excel, a lo cual... a la hora de hacer la revisión, digamos, tiene que también llega a ser un proceso moroso por parte de la recepción, que tienen que enviarle a la parte cotizadora para cuando el cliente pregunte si ya está listo, o al menos hay cotización, o ya está la revisión técnica. Este es el problema aquí, que viene a ver este, ¿cómo decirlo? Falta de comunicación más que todo. Sería más conveniente para ellos tener un análisis sobre esto, sobre el servicio que ofrecen. Pregunto, y esta también es pregunta para todos. ¿En qué ayudar Business Intelligence a esos problemas que está usted relatando en este momento? Podríamos analizar el mercado. No. Más que todo eso, digamos, en la parte de los... ha tenido más deficiencia en la parte económica, donde no ha tenido muchos clientes, a lo cual quieren saber el por qué, qué sucede, si también en la parte de inventarios, cuáles son... También realizan una venta de aparatos electrónicos, en lo cual se puede, digamos... analizar si cuáles aparatos tienen más tendencia a venderse. Ahí yo le invito que defina bien el problema. Esos problemas que usted me comenta son problemas que están relacionados con las reglas del negocio. Nosotros desde nuestra óptica tal vez no podemos aplicar soluciones a ese tipo de problemas. Lo que sí podemos aportar es si hay datos, decir, entiendo que esta empresa lo que hace es reparaciones.
Reparaciones de aparatos electrónicos. Decir, bueno, el promedio del tiempo que se está tardando en reparar los aparatos electrónicos que vienen por garantía es 2 meses. ¡Wow! Esto ocasiona que el 60% de nuestros clientes se queje y de ese 60%, el 100% no vuelva a comprarnos nada más. Solicitar los servicios, sí. O sea, necesito que mejore su enfoque hacia el problema que podemos analizar. Ya, entonces, si bien hay problemas de comunicación, personas que tal vez no están haciendo su trabajo, lamentablemente, si no se refleja eso en data numérica, porcentajes en los cuales podamos demostrar de que están ocurriendo estas situaciones, nosotros, nuestro aporte no es posible realizar. ¿Entiendes? Es como lo que yo les comentaba el otro día. El otro día les comenté que me cobraron para una consultoría porque una empresa no vendía. Y cuando fui viendo qué era lo que pasaba, que no vendían, el problema era que un cliente llamaba y decía, voy a querer esta cantidad de material. Y con ese hecho ponían el material en un estado de stand-by, así que nadie podía vender ese material. Pasaban 5 o 6 meses y ese material seguía parado sin venderse y el cliente no lo compró. Y perdieron de hacer una venta. ¿Me entienden? Entonces, hay ciertas reglas de negocio, ciertas maneras en que funcionan los negocios internos de las instituciones, donde nosotros directamente no intervenimos. Si hay data para mostrar qué es lo que está pasando, se puede mostrar la realidad. Pero que en su dashboard no va a decir por falta de hay falta de comunicación, por eso no se está vendiendo, o hay falta de comunicación y por eso no se está atendiendo a los clientes. O sea, tiene que haber información que se respalde. 5.000 clientes trajeron sus electrodomésticos a repararse. ¿Y cuál es el porcentaje de esos electrodomésticos que se reparó en un mes? ¿20%, 10%? ¿O se reparó el 100%? Y de esos, ¿cuántos tenían fallas de fábrica? Entonces, tenemos que enfocar nuestro objetivo de estudio a cosas, bueno, a temas que realmente podamos analizar, que estén dentro de nuestro campo de análisis. ¿Ya? Sí. Esa es la sugerencia que yo le haría, por favor. De todas maneras, usted puede buscar información en internet sobre qué indicadores manejan este tipo de empresa de servicio. Así usted tiene oportunidad de empaparse de lo que es importante analizar en este tipo de servicio. ¿Ya? Ok, sí. Ok, gracias, Noemí. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda o consulta? ¿Nadie? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Nadie más tiene dudas o consultas? Perfecto, ahora ¿Perdón? Tenemos harto que mejorar, digo. Yo estoy aquí para atender sus dudas y sus consultas en este espacio. Hoy es nuestra última clase. Si alguien más tiene alguna consulta para apoyarle, por favor dígame. Si no, proseguimos con lo que tengo que seguir. Ingeniera, yo tenía una consulta, si las preguntas de negocio si estarían bien. A ver, muéstrame. ¿Tiene su documento? Sí, pero viéndolo de mis compañeros, de mí está un poco más mal. Tienen la oportunidad de mejorar. Es por eso que yo converso con ustedes en las clases. Y conforme se han ido desarrollando las clases, nunca fue mi interés que ustedes aprendan las cosas de memoria. Por eso siempre los invité a dialogar, a investigar, a hacerlos pensar, porque de eso se trata. ¿Sí? Así que ahí tiene algunos ejemplos, nuevamente cito esas tesis en Business Intelligence que les pasé de otros países, para que ustedes puedan leer, empaparse, tomar idea,
cuesta realmente cambiar el paradigma de pensamiento para hacer análisis. Yo pasé por eso, entiendo, así que estamos aquí en un largo camino de aprendizaje, ¿sí? Y por si acaso, los errores también forman parte del aprendizaje, ¿ya? Lo importante es seguir adelante, aprender a analizar, seguir preparándose, ¿ya? ¿Alguien que quiera mostrarme su documento, su proyecto, su Power BI? ¿Le puedo mostrar la pregunta de negocio? ¿Comparto un rato la pantalla? Claro, a ver, compártame su pantalla. ¿Se ve la pantalla ahora? Sí, se ve. ¿Podría ampliar el zoom, por favor? Que se me hace un poquito... ¿verdad? Igual lo estaba haciendo en metodología Festo. ¿Puede ampliar el zoom, por favor? No puedo leer. Ahora sí, está mejor ese zoom. ¿Cuáles son sus...? ¿Ok? ¿Qué quería comentar? Estoy enfocada a ventas. Estaba haciendo mi pregunta de negocio, ¿sí? ¿Cuáles son los top 5 que más cantidad de medicamentos se le ha vendido a los clientes por tipo de clientes en un tiempo determinado? Que sería un... Ya, ahora no lo voy a criticar. La idea de su pregunta es coherente, solo que me parece que está teniendo algún problema en ponerla literal. ¿Ya? Ahí tal vez podría ser el top 5 de los medicamentos más vendidos. Y tal vez poner un complementar con un segmentador de clientes. Se puede, ¿no? Porque... ¡Claro! Es solamente eso, su idea, al menos de la primera pregunta, me parece muy interesante, solo que tenemos dificultad en plantear con un lenguaje más relacionado al negocio. De todas maneras, aclarar también, yo valoro bastante el esfuerzo que están haciendo porque ustedes están supliendo al que use, ¿me entiende? En un proyecto ideal, usted estaría trabajando de mano de alguien... estaría trabajando codo a codo para estas definiciones con alguien del área comercial de una empresa, ¿me entiende? Donde le diría quiero esto, quiero este KPI, quiero analizar esto, porque ellos manejan el idioma de esa área de negocio, ¿me entiende? En cambio, nosotros por defecto no estamos tan relacionados con la terminología comercial ni tampoco cómo se desenvuelve un área comercial, ¿no es cierto? Entonces, les recomiendo que se calme, está haciendo un buen trabajo, y si no tiene acceso a alguna persona del área comercial de esta empresa para la cual usted está haciendo el proyecto, puede buscar información en internet de cómo se definen ese tipo de indicadores, porque su idea está muy buena. Ahí, pregunta 3, ¿cuáles son los top 5 de medicamentos más vendidos por categoría? Bien, solo que hay que mejorar tal vez la manera en que lo estamos describiendo. ¿Sí? Ya. Entonces. Eso, no veo mayores dificultades ahí, Leonel. Ya, ingeniera. Entonces, eso voy a continuar. Vamos, mejore, se puede, vamos. Va yendo ya. Por buen camino. Ya, ingeniera, gracias. De nada. ¿Alguna otra persona que quiere que le haya alguna observación o que le revise algo de su proyecto? Perfecto. Nadie, todos estamos en silencio. Y bueno, vamos a continuar con lo que teníamos que hacer esta clase. ¿Ya? Ahora, señores, tengo que aprovechar que ustedes están disponibles en este tiempo y espacio para realizar la evaluación. ¿Ya? Es un examen bastante simple que he preparado. Ustedes se van a dar cuenta que todo lo que les estoy preguntando lo hemos visto en clase. Hasta se los he dado algunas cosas de tarea. Aquí tienen un examen de 10 preguntas, ¿sí? Que me lo tienen que resolver hoy día, ¿sí? Por eso he procurado que todos estén concentrados en este tiempo y espacio, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Cómo lo van a resolver? En la carpeta que yo les he compartido, entren a la carpeta con mi nombre. Doble clic, ahí está. Aquí lo tienen en PDF por si tienen algún problema con las preguntas. Y aquí lo tienen en Word.
lo pueden descargar y lo guardan con su nombre. Lo hacen, rellenan el examen en Word y una vez que lo tengan ya lleno este documento, por favor, lo colocan en la carpeta con su nombre aquí en esta unidad de Google Drive. ¿Sí? Y así yo a partir de mañana voy a estar revisando sus exámenes y a quienes vayan poniendo la documentación en sus proyectos también voy a revisar. ¿Sí? Yo tengo que entregar notas hasta el próximo lunes, así que es por eso que los invito a que toda esta semana actualicen todos los archivos que deben estar en estas carpetas. ¿Ya? Son cerca de las 8:20. Yo les doy hasta las 10 de la noche para que lo resuelvan, o hasta las 10:30 si quieren, o les doy el resto de la noche. Ya, pero lo que yo quisiera es que lo más pronto posible lo desarrollen, de ser posible en este espacio, porque hoy es nuestra última clase y el resto de días yo no sé en qué momento ustedes tengan tiempo disponible para que nos volvamos a juntar o para que ustedes resuelvan este examen, ya que sé que cada uno tiene sus propias actividades cotidianas y la verdad no los quiero perjudicar. Y aparte, yo en medida de lo posible quiero que se liberen pronto de esto porque tienen que ustedes estar libres para realizar el cuarto módulo de este seminario. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta? Entonces, ¿tenemos plazo hasta la medianoche, ingeniera, para subir el examen? Sí, pero van haciéndolo desde ahorita. Por si tienen alguna duda o consulta, yo estoy aquí hasta las 10:30 para orientar. ¿Ya? Ingeniera, ¿son esas 4 preguntas solamente? 10. Ah, son 10, allá. Son 10. Por favor, máximo hasta medianoche. Yo necesito que ustedes resuelvan esto de una vez. Si tienen alguna duda, voy a estar aquí. Por favor, vayan desarrollándolo. Y no se olviden, por favor, guardar el examen con su nombre en la carpeta que corresponda. ¿Ya? Entonces, yo me voy a mantener conectada. Ustedes desarrollen el examen. Cualquier cosa me preguntan, por favor. Yo voy a estar aquí al tanto. ¿Sí? Nuevamente, son 8:20. Para mí, yo creo que una hora es suficiente para este examen. ¿Ya? De todas maneras, si tienen algunas dificultades, me avisan. Los voy a estar monitoreando de rato en rato para ver si tienen alguna consulta. ¿Ya? Por favor, vayan desarrollando ese examen. Ingeniera, disculpe, ¿lo va a compartir al grupo de WhatsApp? No, les acabo de decir dónde está. Pregunto, ¿dónde están los archivos? No está, ingeniera. Su nombre no está. A ver, fíjense aquí, Aida Mendieta, ahí está. Ya lo descargué, ingeniera, está. ¿Está? Sí, ingeniera. Sáquelo. Está, fíjense. Recién actualizarlo. Está, yo ahí los he puesto hace rato de que se los mostré. Ok, vayan desarrollando, por favor, vayan trabajando y cerciórense de poner el archivo en la carpeta donde tiene que estar. ¿Ya? Gracias. Ok, ingeniera, ok.
Muchas gracias, ingeniera, por la paciencia en explicarnos paso a paso esto. De verdad, para eso estamos y realmente espero encontrármelos mañana en un departamento de BI haciendo ciencia de datos. De verdad, me gustaría encontrármelos por ahí. Un verdadero placer. Cualquier cosa me comunico con el grupo con respecto a algo que me deban o alguna consulta. Besos, abrazos para todos. Que les vaya muy bien. Gracias, ingeniera. Las notas, ¿cuándo nos va a enviar? Cuando las tenga listas. Ustedes envíenme sus prácticos y todo lo que tienen que enviarme para que los termine de calificar. De eso depende. Bueno, muchas gracias. Una pregunta sobre el video. ¿Tenemos que explicarlo desde cero o solo la parte de los gráficos? Ustedes supongan que van a hacer una breve defensa de su proyectito de este módulo. ¿Ya? Así que cosas muy puntuales. Es una mini defensa que me están haciendo, ¿ya? ¿Y en el video podemos hacer una diapositiva o tenemos que explicar el... Yo lo dejo a criterio de ustedes. Nuevamente es una mini defensa. Espero que el video no dure más de 10 minutos. Así que eso es lo que espero de ustedes. ¿Ya? Bueno, creo que no hay más consultas. Yo me despido. Me despiden de los demás. Un fuerte abrazo para todos y cualquier cosa estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Muchas gracias. Luego, ingeniera. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniera. Muchas gracias.